La última vez estábamos trabajando el movimiento uniforme variado. Esto hace también parte de las cinemáticas, otro tema que es el movimiento uniforme acelerado. En ese tema es aquel movimiento en el cual la velocidad varía proporcionalmente con el tiempo. O sea, hay un aumento de la velocidad, pero como aumenta la velocidad, va aumentando el tiempo en igual proporción. ¿Sí? Ese es el tema del movimiento uniforme acelerado. Ejemplo, supongamos usted que un carro aumenta su velocidad 20 metros por segundo cada segundo. O sea que en el primer segundo tiene 20, en el segundo tendrá 40, en el tercero tendrá 60. Está aumentando la misma cantidad en velocidad a medida que avanza el tiempo. Entonces a ese movimiento se le conoce como movimiento uniforme acelerado. Para el movimiento uniforme acelerado tenemos cuatro ecuaciones que ya las han venido trabajando desde la época de Galileo. Tenemos cuatro ecuaciones que me dicen la primera, que x es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. La segunda es velocidad inicial por tiempo más un medio de la velocidad por el tiempo al cuadrado es igual a la distancia. La tercera es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la cuarta es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Con estas cuatro ecuaciones nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el movimiento uniforme acelerado. Aquí decimos qué significa cada una de las variables: el espacio recorrido, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el tiempo, que son específicamente las que trabajan ahí. Hagamos la demostración de esas variables, de esas ecuaciones, y después hacemos un ejercicio de cómo se aplica. Entonces, si yo analizo en un plano cartesiano la velocidad inicial con que se mueve un cuerpo que lleva un movimiento uniforme, yo voy a analizar dos puntos, donde arranca y una velocidad final. Si es uniforme, la gráfica siempre me va a dar una línea recta, ¿sí? Analizando ese comportamiento ahí y queriendo identificar, digamos, una ecuación, Newton fue el primero en hablar de, o es el creador del cálculo. Newton creó el cálculo para la explicación de la física. En uno de los temas del cálculo de Newton, él habla sobre la integración, ¿sí? Y él decía que el área bajo la curva me representaba una unidad. En el caso de la, graficar el tiempo y la velocidad, el área de la curva me da un desplazamiento o una distancia, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de esa línea me representa una distancia. Como no, ustedes no han visto hasta el momento nada de la parte del cálculo, entonces lo vamos a hacer por la parte geométrica para intentar interpretarlo, que eso sí lo manejan ustedes. Si yo observo acá, la figura que me dio realmente es esta figura que se conoce con el nombre de un trapecio, ¿sí o no? Y el área de un trapecio, ¿a qué equivale? El área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Si observamos acá, esa vendría a ser la base menor, esta es la base mayor y esta vendría a ser la altura. Lo que yo hice fue coger esta gráfica y darle la vuelta de lo que tengo ahí. Observen, B sub 0, este que está acá, altura, vendría a ser el tiempo, y de aquí a acá vendría a ser mi velocidad final, ¿cierto? Que es esta distancia de acá. Si analizo eso y tengo en cuenta esta ecuación, voy a llegar a esta explicación, porque el área bajo la curva dijimos que era la distancia, ¿sí o no? Entonces va a ser, distancia va a ser velocidad final más velocidad inicial, o sea, hace base mayor más base menor sobre 2 por el tiempo, y eso me permite calcular una primera ecuación del movimiento uniforme acelerado, visto desde la geometría, ¿ok? En algunos libros dicen que es la velocidad promedio, o sea, la semisuma de la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, analizando el movimiento a partir, analizando ese movimiento a partir de la ecuación del movimiento uniforme, donde el movimiento uniforme decía que x es igual a la velocidad por tiempo. Si esa velocidad es la velocidad promedio, entonces va a ser velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Y eso me daría la primera ecuación de qué, del movimiento uniforme acelerado. ¿Ok? Ahora, nosotros del movimiento uniforme variado dijimos que la aceleración, en el movimiento uniforme variado definimos el concepto de aceleración,
¿cierto? Y dijimos que la aceleración podía tener esta ecuación, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Si yo de ahí despego, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, me encuentro con esta expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad final, estando en la velocidad inicial, es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Ahora, gracias. Para ubicar las ecuaciones acá, la primera tuve en cuenta x igual a velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial por tiempo, x. Para analizar todo el sistema va a analizar, teniendo en cuenta también esa parte de acá, la parte que me forma, ¿qué figura se me forma acá? Un trapecio. Un triángulo. Entonces, teniendo en cuenta ese triángulo, voy a analizar la otra ecuación, sumando las dos partes. Entonces, la primera parte es un rectángulo, base por altura, o sea, velocidad inicial por tiempo, ¿sí o no? Velocidad inicial por tiempo, base por altura, me da el espacio recorrido. La segunda parte es un triángulo, pero la ecuación, o para hallar el área de un triángulo, está dado por un medio de la base por la altura. Entonces, si tenemos en cuenta eso, un medio de la base, aquí la base tendría ¿cuál? Pues el tiempo, ¿sí o no? Y la altura vendría a ser este pedacito de acá. ¿Pero qué es ese pedacito? Es velocidad final, quitándole ¿qué? Velocidad inicial, vea. Es todo esto que es velocidad final. O sea, velocidad final, le quito velocidad inicial, me da este pedacito. ¿Sí o no? Pero según la ecuación que tengo acá, según la ecuación que tengo acá, velocidad final menos velocidad inicial, ¿a qué es igual? A aceleración por tiempo. Entonces, en vez de decir base, que la base sería el tiempo, y la altura, la velocidad final menos la velocidad inicial, entonces yo digo que como esto es igual a la aceleración por tiempo, entonces yo puedo decir que esto es base, que es tiempo, por la altura, aceleración por tiempo. ¿Sí o no? Y eso me daría tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado. Entonces me quedaría que este espacio recorrido de acá equivale a ¿qué? A un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo sumo este pedazo de acá y la parte de acá, entonces la primera parte, la primera distancia me da velocidad inicial por tiempo, que es el primer área, que es el área de un rectángulo, base por altura. Y la segunda parte me da ¿qué? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si unifico todo eso, me da la segunda ecuación. La segunda ecuación que tenemos del movimiento uniforme acelerado. De ahí sale su demostración. ¿Listo? Ahora, volvemos a recordar, del movimiento uniforme variado, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pues si yo despego velocidad final, ese que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Y eso es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero este que está restando pasa a sumar. Entonces, al despejar la velocidad final, me encuentro con esta ecuación. Y esa vendría a ser mi tercera ecuación del movimiento uniforme acelerado. Es la tercera ecuación del movimiento uniforme acelerado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora miremos la cuarta. La cuarta ecuación. Ya vimos que distancia era velocidad por tiempo. Pues ya hablamos de la velocidad promedio, va a ser velocidad final más velocidad inicial sobre 2. ¿Y este tiempo cuál es? Es el tiempo que analizamos despejando de aquí, de esta ecuación. Si de aquí despejamos tiempo, este que estamos multiplicando pasa a dividir. Entonces el tiempo me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Si yo, este tiempo de acá, vea, gracias, este tiempo de acá lo reemplazo por esta expresión, me encuentro con esta ecuación, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? Eso es lo que ustedes por allá en álgebra llaman una diferencia de cuadrados perfectos. A más B por A menos B. ¿Y eso es igual a qué? A al cuadrado menos B al cuadrado. Si ustedes dan cuenta, esta parte de arriba es una diferencia de cuadrados perfectos. A más B por A menos B. O sea, A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me va a quedar, gracias, me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, multiplicando la parte de arriba. Y multiplicando la parte de abajo me va a dar 2 por A, 2A. Si yo despejo de ahí velocidad final, este que está multiplicando pasa a dividir, y este que está restando pasa a sumar, y me encuentro que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la acción por la distancia. Esa es la cuarta ecuación ¿de qué? Del movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Ahora,
con esas cuatro ecuaciones yo resuelvo todos los problemas que yo. Veamos una aplicación. Dice, Sofía viaja en un auto que parte del reposo, gracias, y acelera a razón de 3.5 metros por segundo durante 8 segundos. Hallar la distancia y velocidad recorrida por el carro. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo mismo que dijimos la vez pasada. Lo que yo debo buscar en este momento es crear actitudes para sacar datos. Cuando yo leo el problema, me dice, Sofía viaja en un auto que parte del reposo. Entonces ahí mi velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y acelera a razón de 3.5 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. ¿Sí? Durante 8 segundos, ¿qué es eso? Tiempo. Halle la distancia. Entonces, X. Debo hallar eso, la distancia. Y la velocidad. ¿Pero cuál velocidad? La final. Porque la velocidad inicial me la da el problema. Dice que parte del reposo. Entonces, ahí es la habilidad para sacar datos. Ya lo demás es la interpretación que yo le da el problema. Tengo un carro que parte del reposo y después de 8 segundos ha adquirido una aceleración de 3.5 metros por segundo durante 8 segundos. Me mandan allá la distancia. ¿Qué hago yo? Como sé que es un movimiento uniforme acelerado, gracias, utilizo cualquiera de esas cuatro ecuaciones que tengo acá. Cualquiera. Pero ¿cuál voy a utilizar yo? La que más se me facilite. ¿Sí o no? La que más me identifique con las variables que tengo ahí. Entonces, observe. Si yo analizo la primera ecuación, a ver, gracias. Si yo analizo la primera ecuación, resulta que aquí hay dos variables que no tengo. La velocidad inicial y la velocidad final. O sea que si yo miro la primera ecuación, por tener dos variables, no puedo resolver la ecuación. ¿Sí o no? Miremos la segunda. Si miro la segunda, gracias. La velocidad inicial es cero, dice el problema. Ah, bueno, entonces tengo todas las variables menos la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es cero. Entonces, como eso es cero, la ecuación me queda reducida. ¿Sí o no? ¿Tengo la aceleración? Sí, porque me la da el problema. ¿Tengo el tiempo? Sí, porque me lo da el problema. Entonces, lo único que hago es reemplazar. Distancia igual, un medio de la aceleración, 3.5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 8 segundos al cuadrado. Aquí elevo primero esto, me daría 74 segundos al cuadrado. Lo multiplico por 3.5, me da 224. Segundos que simplifican, gracias. Con segundos que multiplican, se simplifican. ¿Listo? Y me queda 224 sobre 2, que es este 2. O sea, hace 112 metros. Esa fue la distancia que recorrió en esos 8 segundos. La pregunta, la siguiente pregunta. ¿Qué velocidad final fue la que tuvo, cierto? O la velocidad final. Entonces, mire, vuelvo a utilizar las ecuaciones. Miro las ecuaciones. Y la ecuación que... Hay dos ecuaciones que me pueden servir. Si yo analizo, puedo utilizar o la tercera o la cuarta para hallar la velocidad. Cualquiera que use, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Cualquiera que use, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, pues utilizo la tercera que es la más sencilla. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial vuelve a ser cero. Entonces me queda aceleración por tiempo. ¿Cierto? Aquí hubo un pequeño error. Porque es aceleración por tiempo, que son 8 segundos. Entonces 3.5 por 8 segundos. ¿Cuánto me da eso? No. 3.5 por 8. 3, 8 por 5, 40. Y 8 por 3, 24. Me da 28 metros por segundo. Eso es lo que me da. 28 metros por segundo. ¿Listo? Porque esto no está elevado al cuadrado. Aquí no se eleva al cuadrado, sino es aceleración por tiempo. Entonces sería la velocidad final que obtuvo a los 8 segundos el móvil.